Esta entrevista es presentada por Cash Flow Partners. Pon a crecer tu dinero. Únete al equipo ganador. Cash Flow Partners. A mí me conoció a la gente, fue por el nombre de Luis Aparicio, por el nombre de mi padre. Porque yo no era el jugador era papá. El tío mío también jugaba béisbol, Ernesto. Por eso que a mí el nombre mío es Luis Ernesto Aparicio, por él. Luis Aparicio ya descollaba como el hijo de Luis el Grande y como con una proyección superior al padre probablemente. Y a los 19 años, Antonio Herrera Gutiérrez, que había recibido a un cardenal fundado en 1942, decide irlo a buscar a Maracaibo. Yo estaba viviendo en Carora, yo vivía en Carora. Y el Gavilanes era de mi tío y de mi papá, que era profesional. Aparicio, su verdadero despegue es cuando juega con el Caracas, que tiene que jugar segunda base, porque el señor todo era carrasquero. Entonces juega una temporada en segunda base y ahí empieza a mostrar cosas. Y entonces vienen los Medias Blancas y lo contratan. Aparicio pasó 2 años en las ligas menores de los Medias Blancas de Chicago, pero no cabe duda de que su ascenso a las mayores no tuvo nada que ver con, digamos, con un golpe de suerte, sino simple y llanamente porque estaba listo para jugar. Cuando él comienza con el equipo de los Medias Blancas, pues llega para sustituir al Chico Carrasquel, que fue su tutor. Un movimiento que causó todo un revuelo en Chicago, porque Alfonso Carrasquel, en ese lapso de 5 años, de 1950 a 1955, había sido el mejor shortstop de la Liga Americana. Y de un día para otro el equipo decide cambiarlo, para darle el puesto a un muchacho que tú no sabes a dónde va a llegar. El que más me ayudó en todo fue Alfonso. Alfonso se hizo cargo mío de que salimos de... Imagínate que íbamos en el avión, iban 5 sobrinos de él. Iba Luis Aparicio, iba él. Y él se sentó conmigo y dijo, los sobrinos mandó para coach. El Chico es casi un padre casi fue un padre para Luis. La manera como el Chico habla de Luis y como Luis habla del Chico, bueno, es como si estuvieras escuchando a un padre hablar de su hijo, un hijo hablar de su padre. El propio Carrasquel considera que Luis Aparicio no solamente iba a ser su heredero, sino que inclusive lo iba a superar. Y en Luis hay una condición humana, que es que ha sido un hombre de retos. O sea, cada vez que a Luis le han puesto un reto, él ha tratado de superar ese reto y la mayoría, por supuesto, los ha superado. Definir qué era lo que tenía Luis, de todo. Podía correr para el left field, podía correr para el center field, podía correr para el territorio de foul y le llegaba todo porque nadie tenía una velocidad tan espectacular y una explosión en su carrera para hacer eso. Luis medía muy bien lo que hacían los pitchers, el movimiento, lo estudiaba, lo analizaba. Con el movimiento de la cabeza del pitcher yo sabía si me iba a tirar primero o me iba a tirar hacia abajo. Y como cogía la pelota, pues los pitchers siempre llegan y hacen así. Entonces, cuando están así, fíjate cuando ves un juego, dice para que veas como ellos empiecen a mover la bola aquí atrás, hasta que la cojan por donde ellos quieren cogerlo. Entonces, ahí tú te fijas si como cogió la bola. Si la bola es recta o van a tirar curva, porque si la cogen así y tiran recta, a lo que la coge de otra manera, eso va a cambiar el lanzamiento. Ahí, eso fue una de las cosas que me ayudó mucho. A robar base. La base robada había pasado a un segundo plano hasta que llega Luis. Cuando llega Luis se convierte de nuevo la base robada en un instrumento importante para la ofensiva del béisbol. Cuando vieron que el porcentaje mío era, vieron, no, que sale cuando tenga buen jump, que dicen ellos, buen brinco, pues. No es cogerle tanto al pitch, sino irle caminando poco a poco, pero que te agarra a ti. Cuando el pitch esté listo, que ya tú sabes que no puede lanzar, si no pajo, arranca porque no puede lanzar para otro lado. Una vez estábamos jugando en Washington y yo lo veo, vino a batear un señor llamado Frank Howard, un hombre que medía como 2 metros. Yo estaba en primera base y lo veo jugando allá en el left field, en la grama, montado allá en la grama. Y el señor está solo y yo le hago señas. Me dice, quédate tranquilo. ¿Ven?
como en efecto, ese hombre dio un rolling, un misil, de frente a Luis Aparicio, allá, y tiraba a primera base, perfecto, ¿eh? Cuando terminé la línea, llegamos los gados, le digo, bueno, Luis, ¿qué hacías tú ahí? Me dijo, no, quédate tranquilo, Jorge, yo los conozco a todos. Aparicio going back, and he makes the catch. Yastrzemski all the way around second base, and they throw over the first for a double play. Yo dependía del piche de uno también, porque uno se pone de acuerdo con el piche de uno. ¿Cómo le vas a pichar? Y uno tiene que ver cuál es el mejor lanzamiento. Mira, eso es más complicado que el Carrizo. Tiene que saber cuál es el mejor lanzamiento que tiene el piche, la situación en que está. Él tiene unos reflejos naturales increíbles. Yo le echaba mucha broma porque él podía estar hablando contigo y yo acá, increíble, no al lado de él, aquí detrás de él. Y le tiraba algo y él reaccionaba y la agarraba. Yo de verdad que no lo recuerdo nunca haberlo visto hacer un tiro mal a primera o alguna de las bases. Eso era un brazo, además de potente, muy educado. Lo más grande de Luis Aparicio y la circunstancia más importante es que marcó una época en el béisbol. Le dio e institucionalizó el fildeo como algo señero del juego, como algo que venía siendo despreciado en las estadísticas. Luis Aparicio está considerado el hombre más inteligente jugando béisbol en Grandes Ligas en los tiempos de Luis Aparicio. Little Louis Aparicio. Estando en Nueva York, él me decía, muchachito, mira, muchachito, ¿cómo estás tú de ropa? Le digo, para triple A, perfecto. Entonces me dice, bueno, mañana vamos, después del desayuno me acompañas. Y fuimos a una tienda muy grande, que fabricaban solamente camisas. Lógico, yo viendo, pensando en mi bolsillo, le dije, bueno, dos nada más. Me dijo, no, pida más. Pero mire, bueno, cuatro, ¿eh? Entonces, ok, ¿ustedes saben cuándo? El jueves, me decía él. El jueves por la mañana usted se viene que tiene su camisa lista. Es que cuando uno llega a Grandes Ligas, ya uno tiene, como llega a los mejores hoteles y en primera clase en los aviones y eso, uno tiene que andar, y el equipo te exige que tienes que andar encorbatado, o por lo menos enfrusado, con tu buena camisa, pero nada, y yo lo ayudé en eso. El jueves de la mañana yo me fui solo. Y dije, ¿cuánto y mira costa esto, Dios mío? Llegué, me entregaba mis camisas, muy bien presentada y todo. Le digo, señor, ¿cuánto es? El señor se me queda viendo así y me dice, lo que usted está preguntando está de más. Le digo, ¿por qué, señor? ¿Usted no sabe quién lo trajo a esta tienda? Lo trajo aquí Luis Aparicio. Luis Aparicio es un dios. ¿Eh? Y no me cobró nada. Es que los peloteros, chicos, por algunas circunstancias siempre nos unimos. Y es que tiene que ser así, porque imagínate. Yo estudiaba electricidad allí en la Escuela Técnica en Utrecht. Y un día Luis me dijo, ¿y qué tú haces estudiando para trabajar de esclavo en una compañía petrolera con las condiciones que vos tenéis para jugar al béisbol? Tú sabes, se me clavó el gusanito. Y Ángel Bravo siempre ha sido muy amigo mío, muy amigo mío. Ese es como hermano mío. Entonces yo le dije al padre Panza, padre, yo tengo allá, tengo a dos, que era José Herrera y Bravo. Y Ángel Bravo, que por cierto sigue viviendo en La Guaira, se quedó a vivir en La Guaira. Tuve que irlo a buscar allá, él vivía en un pueblito más arriba de Maracaibo. Lo fui a buscar. Se vinieron para casa, hablaron y ya venían, ya cuando llegaron aquí estaban firmados ya. Él le puso como condiciones a Pedro Padrón Panza. Eso está en el libro de la historia de que si yo no venía con él, él no venía a jugar. Yo no me puedo quejar de la pelota por eso. Tuve muchos amigos con un cariño sincero. Yo pienso que no solamente es un ejemplo en lo deportivo para el país, sino también en cuanto a ciudadano se refiere, un hombre de quien no se recuerdan hechos que realmente vayan de alguna manera a manchar su carrera. Luis Aparicio era un líder, era un hombre que muchos querían, seguían sus pasos porque querían ser como él. Él solamente no es un ejemplo de ser exitoso, sino que
toda la persona que envuelve a Luis Aparicio, el hecho de estar sentado en una mesa con él. Aprovecha el tiempo, hazle preguntas que a lo mejor otras personas no lo han hecho. Porque es calidad humana, calidad como deportista, calidad como amigo, es calidad. Luis Aparicio es calidad. Pero lo que más impresiona de Luis es su relación con la familia, con sus hijos básicamente. Para mí es la mejor persona que existe, es súper humano, está súper pendiente de mis necesidades. A él le importan más las necesidades de las demás personas que las propias. Una persona grande, con un corazón muy grande, buen padre, buen esposo, buen abuelo. ¿Qué te puedo decir? Gracias a Dios, esa disciplina, esa exigencia, esa manera de transmitir y de ser amigo llevó a, gracias a Dios, considero yo, que yo todavía les debo mucho a mis padres y bueno, lamentablemente no me va a dar la vida para pagarle. Tengo la dicha de conocer a su familia y es un ser completo, excepcionalmente varón de macho. Ya yo tengo nieto y bisnieto y tres perros y tengo una partida lativa en casa que ya yo no quepo en casa. Allá me anda todo el mundo menos yo. Conseguí con una gran mujer y tenemos una buena familia. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Un saludo a la fanaticada de Plataforma Deportiva y todos los fanáticos del béisbol alrededor del mundo. Es un placer para mí, Edward Espinal, presidente de Cash Flow Partners, formar parte de este equipo ganador. Y cada día le vamos a estar presentando la antesala del juego de las Grandes Ligas. Le pedimos que se quede con nosotros todo el año y después de la temporada siempre le tendremos las mejores informaciones, las mejores entrevistas, tickets gratis. Quédese con nosotros. Hola, le saluda Víctor Cámara. Si usted tiene ahorros y quiere hacer crecer su dinero, le invito a una consulta gratis aquí en mi compañía Cash Flow Partners, llamando al 212-651-7388. Nuestro fondo de inversiones tiene más de 20 años en el mercado y le brinda un alto retorno a la inversión con seguridad y garantía. Y nuestro fondo solo invierte en bienes raíces de alto rendimiento para que su inversión, su capital, esté totalmente seguro y garantizado. Así que llame ya al 212-651-7388. Aquí le esperamos, Cash Flow Partners. Cuando van y te preguntan, ¿y tu seguro? ¿No tienes seguro? ¿No tienes 50 mil pesos para que lo deposites? Pues no, no lo podemos agarrar. Que no te vuelvan a llamar de madrugada para exigirte que envíes desde Estados Unidos urgente una remesa de $10,000 para depositarlos en una clínica dominicana como garantía de la vida de tu madre, tu esposa, tu hijo, tu padre o tu hermano. Pena, tienes que dejar morir el paciente ahí. Es tan delgada la línea que separa la vida de la muerte. Somos Salud Dominicana. Pagas $38 al mes y listo. Relájate y llama. Tu ropa de tejido absorbente no es suficiente. Tus tenis ultraligeros no son suficiente. Tu raqueta de fibra de carbono no es suficiente. Las apps que te rastrean, analizan y motivan no son suficiente. Nada de lo que llevas puesto lo es. Depende de ti. De ti y de lo que llevas dentro. Lo que llevas dentro es lo que cuenta. Así de sencillo. Tú destruyes los récords. Tú atacas sin piedad.
tú vuelves con todo. Ganar está en ti. Llegar a las Grandes Ligas es difícil y lo ha sido siempre. Y no es que hoy en día sea fácil llegar a las Grandes Ligas, por supuesto que no. Tú tienes que tener calidad, tienes que tener una serie de atributos para poder llegar a las Grandes Ligas. Pero hacerlo en 1956, cuando lo hizo Luis Aparicio, era mucho más difícil. Él tuvo que superar el asunto de la barrera, del idioma, tuvo que superar una cantidad de cosas que en la actualidad son mucho más sencillas, porque los peloteros tienen muchas cosas que les permiten aprender, tienen incluso quienes les sirvan de intérprete. Uno de los grandes legados de Luis es haber jugado 18 años en las Grandes Ligas, en una posición tan complicada por lo que representa para el andamiaje defensivo de un equipo como es el shortstop. Para empezar, tienes que tener unos principios básicos excepcionales. No puedes estar de loco en la calle, no puedes tomar, no puedes fumar. Tienes que tener una vida sana, tienes que ser responsable. Para poder jugar tantos años, tienes que ser una persona que te cuide, que juegue la pelota fuerte. Pero las lesiones son algo que te saca del juego. Porque ese juego cualquiera se lesiona. Pero yo tuve la suerte de que, hasta que una vez Ted Kluszewski, ¿usted se acuerda de Ted Kluszewski? Un hombre del tamaño de la pared. Una vez tropecé con él. Cuando me paré, dije yo, pues, y a mí nadie me va a sacar de este juego, pues si no me sacó la mole ese que... No son muchas las personas que pueden jugar como lo jugó nuestro maestro Luis Aparicio. Creo que es una de las posiciones que más hay que dedicarse, y gracias a él pues hemos nacido mucho, sobre todo en nuestra patria. Abre las puertas a lo que es el shortstop en Venezuela. A uno lo ven con otros ojos gracias a hombres como Luis Aparicio. Cuando se habla de Venezuela se habla de Luis Aparicio, de los shortstop. En este caso Osvaldo Guillén, Osmar Vizquel. Esto es el emblema de nosotros los venezolanos allá en los Estados Unidos. A mí me han impresionado particularmente dos. Concepción, que para mí ha sido el más espectacular de todos, y Luis, en muchas conversaciones, coincide conmigo, y Omar Vizquel, por razones obvias, por su elegancia, por su seguridad, por su gala. Siempre ha peleado por mí y dice que porque yo no estoy en el Hall de la Fama, y yo le agradezco mucho eso a Luis. Luis valora a Vizquel. Luis dice que Vizquel debe estar en el Salón de la Fama. Luis valora a David Concepción, dice que David Concepción debe estar en el Salón de la Fama, y lo dice con fuerza. Fue un hombre que impactó el juego de béisbol. Lo impactó porque Luis contribuyó a transformar el juego sustentado en la ofensiva, en el jonronero, en el jugador de 120 carreras y 40 jonrones, lo transformó, junto con Nelly Fox y otros del equipo Media Blanca, al juego pequeño, al bateo corrido, al robo de base, al toque de pelota. Fue el mejor shortstop en su momento, básicamente entre 1956 y 1973, están sus 9 guantes de oro. Cuando Luis Aparicio se retira, era el número uno de por vida en doble plays, en asistencias y en juegos entre peloteros del shortstop. Había tenido una cadena de bases robadas de 9 años consecutivos, líder de la Liga Americana, que nadie lo ha hecho todavía después, desde entonces. Bueno, y todo eso se confabuló para hacer de él un pelotero élite y para que al final fuese elegido el Salón de la Fama. Nosotros estábamos transmitiendo un juego y termina el juego de pelota y arrancamos en dos carros. Carlos González se va con Luis Aparicio en su carro y yo no llevé carro esa vez, me vine con Pepe Delgado. Y venía Luis y Carlos adelante, nos íbamos a parar en la famosa parada de la encrucijada, y de repente, bueno, vamos en el carro, vamos detrás de ellos y teníamos puesto radio rumbo. Estaba yendo el juego, entonces tocaron una fanfarria y pararon el juego para anunciar que yo había entrado de la FAM. Después a Carlos González no le gustaba mucho manejar de regreso, ¿no? Y entonces en lo que iban de regreso, le dice a Luis, Luis, toma las llaves, y Luis se pone a manejar, y Carlos González viene adelante de copiloto, y al despedirse nos dice, no le llevo nada, tengo un chofer del Salón de la Fama.
Cuando entré al Salón de la Fama hace 30 años, yo me acuerdo que yo era el papá de los Leones del Caracas y me acuerdo que pararon el juego en Caracas, el juego Caracas-Tigres. Y cuando se enteró que apareció y entró al Salón de la Fama, la gente empezó a cantar el himno nacional. Se me pararon los pelos de la emoción. Y fue algo realmente un orgullo para Venezuela tener un primer venezolano en el Salón de la Fama. Y llegar al Salón de la Fama era... había que hacerlo con 500 jonrones, con 300 victorias, con otra serie de virtudes ofensivas que no las tenía a pesar de haber conectado casi 2.700 hits, haberse robado 500 bases, pero fueron ese par de circunstancias en las cuales fue excelso, y con dos cualidades excelsas como esas, pues la puerta del Salón de la Fama en algún momento se iban a abrir. When I first come to this country 30 years ago, I was a young, with very little in my pocket, but a full of dreams and a whole world to gain. There were moments of disappointment and frustration, but my love for this great game of baseball and the help and encouragement and I got from my teammates and friends were stronger than obstacles. However, the Hall of Fame for me was just a faraway dream. I work hard to do my best for my team, for the fans, for all those who also love this game. Today, 30 years after I first come to this country, I thank to you very much. I thank to God to give me the ability to play the greatest game in the world. Thank you very much. Cuando van y te preguntan, ¿y tu seguro? ¿No tienes seguro? ¿No tienes 50 mil pesos para que lo deposites? Pues no lo podemos agarrar. Que no te vuelvan a llamar de madrugada para exigirte que envíes desde Estados Unidos urgente una remesa de $10,000 para depositarlos en una clínica dominicana como garantía de la vida de tu madre, tu esposa, tu hijo, tu padre o tu hermano. Pena, tienes que dejar morir el paciente ahí. Es tan delgada la línea que separa la vida de la muerte. Somos Salud Dominicana. Pagas $38 al mes y listo. Relájate y llama. Para mantener un cuerpo sano y saludable debes practicar un deporte o tener una vida activa. Pero eso no basta si no comes bien. Aliméntate con un sándwich de la deliciosa y saludable pechuga de pavo de Cibao Meat. Si eres de los que le gusta correr y te da mucha hambre después de hacerlo, tienes otra alternativa, la riquísima pechuga de pollo de Cibao Meat Products. Pídelo en tu supermercado favorito, pero recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Hola, le saluda Víctor Cámara. Si usted tiene ahorros y quiere hacer crecer su dinero, le invito a una consulta gratis aquí en mi compañía Cash Flow Partners, llamando al 212-651-7388. Nuestro fondo de inversiones tiene más de 20 años en el mercado y le brinda un alto retorno a la inversión con seguridad y garantía. Y nuestro fondo solo invierte en bienes raíces de alto rendimiento para que su inversión, su capital, esté totalmente seguro y garantizado. Así que llame ya al 212-651-7388. Aquí le esperamos, Cash Flow Partners. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Yo
empecé a trabajar con Cardenales, necesitábamos un manager y a mí se me ocurrió la idea de hablar con Luis Aparicio para ofrecerle que fuera dirigente de Cardenales y a la vez jugador activo. Y lamentablemente Aparicio empezó a dirigir cuando ya el béisbol empezó a tener un cambio un poco radical, donde ya los jugadores eran demasiado importantes y entonces había que tratarlos de una manera diferente, y eso no fue con que Luis fue enseñado. Pues. Manera que me tocaron a mí fueron buenos. Él llegaba cuando vos que le fallabas una seña y una cuestión, terminaba el juego y todo el mundo entraba al clubhouse. Y ese paraba en el medio. Y si era Luis Aparicio, Luis Aparicio era acá. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué le iba a decir yo? Si esas señas no eran esas. Exigía mucho. Yo pienso que Luis exigía tanto como se exigía a sí mismo como pelotero. Yo creo que él le tomó algún tiempo entender que todos los otros peloteros que estaban jugando no eran Luis Aparicio. Él era de los managers que iban a la lomita y nada de, épale, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Preguntándole nada al catcher, no. Él llegaba y extendía la mano, dame la pelota. Si yo llegué aquí ya, es porque te voy a sacar. Con el que más duró fue con La Guaira, donde realmente tenía un equipo bravo, fuerte, y él le sacó partido a una cantidad de importados que él mismo ayudaba a traer, ¿no? Yo creo que Luis Aparicio convirtió a La Guaira en un equipo que podía competir por la victoria, en términos generales. Hay una anécdota con un lanzador que tuvieron las Águilas, que un día llegó a lanzar, había amanecido, cuando el día anterior le había dicho que le tocaba su turno. Y llegó al primer inning y le cayeron a batazos. Entonces sale Luis, entonces el pitcher le dijo, no, señor Luis, si usted quiere me sacar, no, te voy a sacar, no. Te tienes que quedar aquí porque ese sol que está ahí no me lo voy a llevar yo solo. Además, tú sabes por qué lo estoy haciendo. Y lo tuvo 3 innings. Imagínense ustedes una persona amanecida en un juego a las 11 del día, 12 del día, un domingo en Maracaibo. Entonces son situaciones que expresan lo que es Luis como exigente en su disciplina. Y lo mismo es con hoy en día con toda su familia.